Hola, bienvenidos a su canal Mundo T. Hoy les traigo esta receta de fajitas de pollo que las acompañé con frijoles refritos, así que no se vayan y quédense hasta el final. Bueno, ya estos son los ingredientes: el pollo cortado en trocitos pequeños, chile morrón rojo, verde y cebolla y mi sazonador de aliño. Así que bueno, aquí tengo ya el pollo con aliño y poquito aceite. Vamos a revolver bien y a dorar este pollito. Así que bueno, aquí tengo el aliño, solo voy a usar una cucharada y ya previamente puse el pollo a freír con poquito aceite de olivo. Ya nada más lo vacío, lo revuelvo muy bien, lo tapo y dejo que se dore. Miren, ahorita está sacando su juguito, pero voy a dejar que se dore muy bien para después integrar los otros ingredientes. Así que bueno, el pollo ya está un poquito más dorado. Ya nada más voy a vertir los demás ingredientes: el chile morrón verde, el rojo y la cebolla. Voy a mezclarlo muy bien para que agarre ese sabor rico, 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 que de verdad se las recomiendo. Sencillas pero deliciosas. Ya nada más la tapamos, lo dejamos que se cocine a fuego lento y van a estar listas súper rápido. Miren qué sabrosas se ven y de verdad que así como se ven quedaron. Así que háganlas, se las recomiendo. Fácil y sencillas de hacer, no van a tardar mucho. Así que bueno, después de 2 semanas de estar de vacaciones, regreso con esta receta y lista para este 2019, bien motivada, y espero que Diosito a toditos me los bendiga y síganme apoyando, suscribiéndose, compartiendo, regalándome un like. Así que nos vemos para la próxima.